Hola, Poker View entrevista a César Garrido, director de torneos del Circuito Nacional de Póker 770, aquí en la etapa de La Toja. Y bueno, déjame felicitarte antes que nada porque los jugadores hablan maravillas de la estructura que has preparado. Sí. Especialmente una burbuja de todo el mundo como está tan manejable, lo cual siempre te agradecer, ¿no? Sobre todo, este es un torneo de un buen medio. Pues hombre, siempre se agradece ciegas de una hora y. Sí, la verdad que además doblamos cada tres horas la estructura que hace que sea más jugable y trabajamos con mesas de 9 y con antes de octava parte, en vez de décima parte, que es lo habitual. Eso hace el bote más atractivo, el jugador tiene más para robar sin que la presión se la note excesivamente solo en la gran ciega, que es distribuir la presión de una forma en los antes y no en la gran ciega. Entonces, bueno, la media nunca ha sido menor de 45 ciegas en el torneo, salvo la excepción de la burbuja, que ahora sí ha sido 35, ¿vale? Y ahora empezará el mes a final también con casi 50, o sea que es una estructura que realmente es buena, creo, en ese sentido. ¿Habéis eliminado dos niveles en los primeros? Correcto, o sea, lo que yo he llamado niveles blancos en algún torneo, que es un poco la línea esta que hablaba Machaba, Stone Durban, Daniel Negreanu, que consta en el hecho de que si nosotros ponemos niveles iniciales de menos del 1%, básicamente, no hay eliminados, con lo cual tendrás que eliminar luego los mismos jugadores en el mismo nivel de ciegas, con lo cual no tienes tiempo práctico. Es decir, si tú empiezas en un nivel de 300, 500 ciegas y tienes, por ejemplo, 40 horas de juego real, si pones 3 o 4 horas de niveles de menos del 1%, vas a eliminar a 2, 3 jugadores solamente, con lo cual vas a tener que hacer con 30 horas lo mismo con 40, con lo cual es injugable simplemente esa estructura. Esta es la propuesta. De hecho, los eventos pequeños de las World Series, los de 1500, eso lo tienen ya claro de hace años, y empezaban con relativamente pocos puntos. Hace 3 o 4 años eran 1500 puntos, con ciegas 25-25, o sea, 60 ciegas iniciales, pero luego doblaba cada 3 horas y la hacía muy jugable en partes finales. Incluso hubo un tiempo que estuvo la mesa final de hora y media. Los niveles. Entonces es un poco esa línea. Hay que hacerlo progresivo porque en España uno se está adaptado. Cuando se falta 50, 50, 100, empieza la gente a. Comentaba antes Perico en Alicante también están adaptando estas medidas. Y bueno, yo había comentado antes que había leído, creo que había sido a Dur, a Tontuán, sí, comentar que le gustaría a lo mejor hacer incluso pues los primeros 4 niveles con 200, 400 único o algo, sí, así. Bueno, son, sí, cosas que se va moviendo la industria. Sí, exacto. Sí, la idea es la misma. Es decir, si nosotros tenemos una estructura estándar, un torneo, por ejemplo, que empezáramos 25-50, 50-100, 75-150, 100-200 y 150-300, 5 primeros niveles. Si nosotros ponemos la duración de esos 5 niveles en el 150-300, que es el nivel 5, conseguiremos que, teniendo muchas ciegas todavía, porque tendrían 50, 70, 100 ciegas según el stack, habrá más eliminados y cuando empiece el 200, 400 ya tendrán más media. Con lo cual va a ser más progresivo el torneo. Es decir, ahora lo que se está haciendo es similar a lo que sería un formato de baloncesto. Es decir, que es un formato de grupos de muchos, muchos partidos donde todos pasan y luego caen eliminatorias. De esta forma sería una forma más progresiva. Es decir, se van eliminando desde un principio ya y la media de average respecto a ciegas es más o menos la misma. La está jugando Periquillo, ¿verdad? Deja de reventarme las entrevistas, maricón. Sigue, no te preocupes. Es puto caso. No tiene solución. Sí. A ver, que me ha liado. Vale, estamos con 400 del duro, sí, de las estructuras. No hablábamos de duro, hablábamos de Periquillo. El vídeo lo vas a editar tú ahora, porque hay que cortar y tal y pegar. Yo lo corto luego, ya está. El otro día, el jueves, comentábamos con César, a raíz de un artículo que he subido a PokerView sobre Eskimo Clark. Bueno, es una historia que no. Pues la cuestión es que este paisano le dio un infarto durante la mesa final. Entonces le preguntaba a César, como director de torneos, que si, digamos, qué pasaría con el stack de una persona que se enteró. Sí, a ver, la idea principal es que el jugador, los puntos que tiene son los derechos de vengados que ha conseguido durante el resto del torneo hasta ese punto, con lo cual tenía que ser blindado, es decir, tenía que ir quitando ciegas y ganar puestos. Y no deja de ser un dinero conseguido por él en vida. Claro. Aunque la persona falleciera, digamos, imaginaos que quedan 5 jugadores en mesa final, el jugador va chip leader, y bueno, se muere y queda segundo o tercero. Pues el premio sería conseguido en vida, no muerto, porque las ciegas se quitan, pero los derechos de vengados de poder perder esas ciegas es del líder. Sería, por ejemplo, pongamos Fórmula 1, un piloto que fuera líder a falta de 2 carreras, fuera líder, tiene un accidente y acaba ganando la general igualmente. Es decir, ha ganado, de hecho, por los puntos ha conseguido en vida. ¿Y eso de que se muriera en el turno? En medio de la acción,
En el medio de la acción, sí. Hombre, en ese caso, pues, si no estuviera Lynch sería mano muerta. Pero bueno, es una cosa bastante dramática, creo yo. Bueno, la verdad, supuesto, no, sí. Aquí estamos. Mano y el resto del cuerpo. Sí, la verdad. Mano muerta. Mano muerta. Mano muerta. Siguiendo con el tema de las situaciones curiosas que dejan en una mesa que en el póker. Yo vi el caso una vez de una persona que no ha salido su carta y del caballero se comió las cartas, literalmente se las comió. Sí. ¿Cuál sería la sanción en Hombre, este caso? A ver, las sanciones realmente tenía que ser descalificación directo. De todas formas, hay que reconocer que a veces hay algunas zonas, o depende de la parte del país del planeta donde estemos, que puede que no se esté acostumbrado todavía a sanciones duras. Pero la sanción única lógica sería la descalificación, lógicamente. Total, sí, perdería las fichas, se sacarían del torneo y los derechos de vengados del jugador hasta ese momento los perdería también. Es decir, si estuviera en mesa final, no quedaría, si quedan 6 sextos, sino que quedaría fuera del torneo y todos subirían un puesto. ¿Qué pasa con esas fichas? No, fuera del torneo. Cuando hay descalificación, las fichas se quitan, no es blind out. Vale. Se quitan. Bueno, me parece que no, pero de ser dentro del torneo debe ser una presión constante. El otro día, Juanito, te la estuvo montando todo el rato, viendo Hawái 5-0 en medio de... Ah, Juan Maceiras, bueno, acabó sancionado de una vuelta. Reiteración de lo mismo, me explico. El primero en reconocer que tenía toda la razón. No, la verdad que Juan es un señor, las cosas como son. O sea, es decir, el hecho de reconocer bueno, que es una sanción merecida, pues chapó por su parte y en ese caso era señor. Y un aficionado a la serie televisiva, porque eso lo voy a tener en México en el año pasado también. Bueno, ¿dónde no juegas al póker? ¿Tú juegas al póker? ¿Sigues jugando en internet o no? Poquito, ahora seguramente jugaré el main event de las World Series. Lo tengo que decir esta semana, pero lo más seguro que sí. Con un 90% de posibilidades, salvo Riverazo, estaré el día 1C, el 9 de julio. ¿Lo juegas con uno, no? Sí, poquito. Este año no jugaré mixtos, por cierto, que es mi... ¿El año pasado habías preferido siempre, jugar mixtos? Cada año. De hecho, esta es una restricción. Por motivos ajenos, digamos, al póker, me iría mejor ir en julio que en junio. Entonces, por eso, aún a mí pesar, por ejemplo, el evento de Canarias del CDM 770 coincide con el 10 Games 600, que era uno de mis favoritos para jugar este año. Yo tenía otros problemas más, entonces... Aunque yo prefiero, seguramente los años posteriores volveré a los eventos pequeños, o sea, iGame, Jet Game, Horse, Stud High Low, Omaha High Low, seguramente volveré a estos, pero este año lo más posible es que juegue el main y no juegue los eventos pequeños. Bueno, los eventos mixtos, aunque sean los que me gustan realmente, ¿eh? O sea, son los que creo que tengo más defensa. El main event, pues bueno, en línea con esta estructura que habéis hecho, sí. Habéis hecho los eventos paralelos, cosas distintas, como jugar con Double War o Exacto. Win the Button. A ver, las modalidades, digamos, lo que pretendía el Circuito Nacional de Póker es que los paralelos no fueran más de lo mismo, sino que tuviera alguna variante. Entonces, el Skill Hold'em es una modalidad, basándome en el CAS que ya existe diseñado, que sería que los botes a partir de 40 bastiegas cuando hay el Nicol, es decir, que el jugador que tiene el pescado vendido, que simplemente es una cosa cuestión de azar, se tiren dos veces. He marcado un número de ciegas determinado porque en un torneo, a diferencia de CAS, el resultado influye en todos los jugadores. Es decir, en un CAS, cuando hay el Nicol, se tira una, dos, tres, cuatro veces, depende de ellos. En un torneo no, porque lógicamente el jugador que está en Olin le interesaría que se tiren cuanto más pues mejor por el hecho del Google Factor, que influye el ICM, es decir, que no, lógicamente más posibilidad de partición tiene más esperanza a beneficio de los demás. Los demás, lógicamente, cuando hay Olin y Col ya salen ganando, es decir, el hecho que hayan eliminado. Si por ejemplo tenemos un sit and go de 9 jugadores, los 9 con 10.000 puntos y pagan 100 euros, pongamos. Si un jugador elimina a otro y se lleva 20.000 puntos, otro está eliminado, el eliminado generalmente pierde los 100 euros. Pero el que gana no ha ganado 100 euros en equivalencia, ha ganado a lo mejor 90, 95, y los otros se dividen entre los demás jugadores, por el hecho de que haya un jugador, en un tema de ICM. Entonces, en base a eso, el número tenía que ser marcado. Y hemos visto que para torneos cortos, 40 ciegas es una cantidad. Claro, magnífico. De hecho, ayer al verte, le salvó un segundo board de saltar por el aire. Premio contra, no sé, 6-9. 6-9. Y que en el flow. Bueno, también imaginamos de bueno que como por la historia. No, tenía trucha y el otro dobles, y en un board el tío salió full con un 10 y en el otro board salió un 8 y también llegó full mayor. Bueno, y la mano famosa de Antonio contra Robert en Omaha, que va a 73-27 creo, y gana los 4 el 27%. Cuatro veces, sí. Aparte fue en cash, era el cash de 100K de Australia, o sea que se llevó 350.000 pavos con la broma de suquearle 4 veces a Antonio. Incluso en el heads-up que dirigí en Tanger se propuso también un comodín que tenían, que era comodín de infinitos votes. En el momento del heads-up,
que es infinitos bores que calculan aspect value. No lo suena ninguno de los dos, pero un jugador, en el heads-up, el de Pastor contra el cobrar por exacto, una vez en toda la partida podía decir, uso el comodín, no entro en Nicole, uso el comodín y si te daba la quita exacta del bote. No lo llegaron a usar ninguno de los dos. Un comodín de infinitos bores. Que esto se puede hacer una vez lógicamente porque si no, no habría limitados, porque casi siempre tendrías expectativa. Pero sí que alguna idea de ese tipo también me gustaría incorporar y en el caso podría incorporar perfectamente. No, la cuestión es seguir avanzando en cosas sí. Que estamos haciendo igual. Todo lo que sea a favor del espectáculo, pues el espectáculo de la movilidad. Sí, claro. Y hoy es el de Wimbledon. Sí, son las mismas reglas que el póker común, pero el ganador del bote se lleva el botón en la siguiente mano. ¿De lo que se puede? No es un torneo que ya está inventado, de hecho, en la modalidad. Poco común, pero que no es. ¿A coche lo vamos a poner a jugarlo? ¿Algún consejo y tal? Hombre, es simplemente que el bote tiene este aliciente extra. Es decir, el bote tiene más expectativa de la que ya tendría en el Texas común. Tiene un poquito más de las 8. Tampoco mucho más, pero algo más. Es decir, botón es la ventana. Como si fueran suited, vamos, como si fueran suited, ¿no? Sí, como si hubiera un bounty pequeñito ahí, cada bote. Es un poco la idea. Y luego hay que tener en cuenta las posiciones, ¿no? Si tú tienes a tu derecha un jugador muy agresivo, pues vas a tener que poner mucho la ciega, con lo cual tienes que cambiar la situación. Hay que liar a Manolo para que en el redraw te toque a la derecha. Bueno, compraremos a Manolo también. ¿De qué maricón? Manolo del Manolo. No sé qué te va a dar. Cortamos y vamos a... Sí, César porque es un tío educado, pero Manolo va a tener menos escrúpulos que él todavía. Bueno, vamos pues al final del asunto. Bueno, César, pues muchísimas gracias por aguantarnos un rato, especialmente a Perico y sus camisetas. Y felicitarte por la estructura, lo bien que están haciendo los eventos, porque digo, los jugadores, que aparte hay un montón de peña aquí local, gallega, en la mesa final, sí. Han hablado todos muy bien de la estructura, estamos contentos. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros, a Poker View. Pacocho, encantado. Suerte en Las Vegas. Y ya nos veremos. Ahora que tengo un pinchazo gordo. A ver, es que tal.